Okay, hello, good evening, you guys. Hello, good evening. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Fine. Fine, excellent. Okay. Yo estoy teniendo un poquito de problemas con mi internet, así que en algún momento voy a apagar mi cámara si siento que estoy teniendo mucho problema, pero ¿me pueden escuchar bien? ¿Me ven pixeleada? ¿O todo bien de momento? Todo bien. Okay. Bien. Excelente, excelente. Todo bien dicho. Ok. Mi único problema es que, you guys, miren, se me arruinó el ring light. Ahora ya me voy a intentar. Creo que tanto que lo estuve apagando y encendiendo ayer. Ni modo, vamos a comprar uno nuevo. Como que nos abunde el dinero, ¿verdad? ¿No les ha pasado que se empieza a arruinar una cosa y se arruina todo? Como que una cadenita de dinero. Es como que ya te van a pagar. Ah, ok. Pues me voy a arruinar. Así me pasa con el carro, con la computadora, con todo. Así son las cosas de la vida. Right? Ok. So, bienvenidos a la clase. Welcome to the class. This is your last class. Última clase del módulo number two. The module number two. Veo que no se quieren incorporar, no sé si es porque no me quieren decir adiós o porque no quieren estar en la última clase o qué estará pasando. Voy a escribir porque de hecho a las 8:30, a las 8:30 vamos a tener la encuesta, así que hay que hacer eso. Dame un segundito. ¿Dónde estamos, homie? Aquí está. Ahí estamos, ya les envié el mensajito para que lo sepan. Ok, como saben, tenemos de survey, la encuesta, la vamos a empezar a las 8:30, sí o sí, porque nos van a acompañar alguien, entonces cualquier duda que tengamos le preguntamos ahí en el momento, ok. Así que a las 8:30 vamos con la encuesta, sí o sí, quienes estemos, esperaría yo que esté la mayoría, pero si no, bueno, con quienes estemos, ¿verdad? Después vamos a mandar una captura al grupo con su nombre completo, así como lo hicimos en el módulo anterior. Y yes, that's it. Bueno, ya son las 8. No quieren conectarse ahora, ok. Lo voy a tomar como que no me quieren decir adiós. I'm gonna take it like that. Me hace feliz tomarlo de esa manera. Ok, let's see. Oh, thank you for the date. Gracias a los que están enviando la fecha ya. Este grupo fue como así. Y luego me preguntan, teacher, ¿por qué no nos va a dar clases? Porque hemos ido cayendo bien feo. Pero bueno, se entiende. Hay diferentes circunstancias que han pasado fuera de nuestras manos. Bien. Let's see here. Okay, this is the last day. Let's start with today's attendance. Vamos a empezar con la asistencia del día de hoy. Va a estar bien rara esa asistencia, por cierto. Ok. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hany Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katy Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher.
And Mirna Atenas Vanega Zamora. Good evening, present teacher. Okay. ¿Qué asistencia más bonita tenemos el día de hoy? Oh my God. ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasa? María Teresa, ahí está. Hola, María Teresa. Hello, María Teresa. María Teresa González Telemo. ¿O seré yo que vi mal? Bueno. Hello, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Ahí estamos entonces. No podía activar el micrófono, me parecía que usted lo tenía. Yo tenía el control, algo así me parecía. Ay, qué raro. Ok. Qué bueno que estén acá. Sí, pero aquí estoy. Ok, excelente. Thank you very much. Porque yo ya sentí así como que este día iba a ser un poco raro. La asistencia está bien pobre, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a hacer lo que se puede con quienes estamos. Thank you very much for being here, guys. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Aprecio. Ya saben que esta es la última clase. This is the last class we have in the module number 2. Y a las 8:30, sí o sí, vamos a hacer la encuesta. Les digo porque a mí me monitorean, se va a conectar a alguien y vamos a hacer la encuesta a las 8:30, sí o sí. ¿Ok? Bueno, let's go with the class we have for today porque tenemos poco tiempo para lo que ya tenemos que cubrir la clase del día de hoy. Así que we're going to go here with the book. Wait a second, dame un segundito. La plataforma ya tendría que estar terminada. Nadie tendría que estar trabajando en la plataforma. Ya eso es like done. Porque tengo que enviar, bueno, creo ya envié el reporte ayer. Ahora voy a ver a las personas que les di chance todavía que avanzaran un poquito. Pero ya tendríamos que haber finalizado everybody. ¿Ok? Recuerden que no terminar la plataforma es como abandonar el módulo. ¿Ok? It's the same thing. Un segundo, que cuesta que cargue la plataforma. Ya, ok. So, we have a long conversation. Tenemos una long conversation. Pero primero vamos a ir a discutir una preguntita que dice esta preguntita acá, miren. In the book, we're gonna go look for the page number 47. This is the page 47. And we're gonna go to this part specifically where it says, let's start. Do you ever make requests? If so, what kind of request do you make? ¿Tú haces peticiones en tu trabajo? Y si es así, if so, así se dice, y si es así, o siendo así, if so, what kind of request do you make? ¿Qué tipo de peticiones hacen su trabajo? ¿Ok? Do you ever make request? If so, what kind of request do you make? ¿Ok? Vamos a ir a discutir esa pregunta. For example, do you ever make request? Si me preguntan eso a mí, yes, I do, sometimes. If so, what kind of request do you make? Well, I make requests about... Okay, I request a projector. A veces pido proyectores. I request projectors. I request speakers. Pido también speakers. ¿Saben qué significa speakers? Do you know the meaning of speakers? Bocinas. Okay, no. Yes, bocinas. So I made requests of speakers, I request books, I request different things, okay? So esa es la pregunta que van a ir a hacer a sus breakout rooms. Do you ever make request? If so, what kind of request do you make? Okay, ahí está. Vamos a ir a discutir esa question rápidamente.
y regresamos. No va a tomar más de 5 minutos. It's not gonna take longer than that. Okay, and let's go there. Inglés preparativo. Me sacó. Ok, ahorita le dejo unirse. Gracias. Ahí estamos. There we go. Hola, hola. No me dejes entrar en la sala de chat. No, vale. Aún no he podido salir, lo siento. Okay, okay, got it. Jenny, la voy a mandar a un grupo a practicar. Están haciendo una pregunta. Okay? And the same with Carlos. It's gonna be this question. Bueno. Podemos practice, okay? So we can practice.
Hi, teacher. Hi, Carlos. Ay, disculpe que vengo de Jonjonate y estaba feo. Oh, okay, I understand. Sus classmates solo están haciendo una question in the breakout rooms, okay? Okay. Y super... ya, okay, ya vamos a regresar también. Como que el grupito donde está Andrea, Atenas, Carlos, Jenny, Marvin, no querían venir. They didn't want to come to the class, right? Ajá. ¿Estaba buena la práctica o el chambrecito? Ninguna de las dos cosas. Ayuda. Okay, you guys. Well, so, as you know, ya que hay más personas, ¿verdad? Today is the last day we have classes. Es el último día que tenemos clases. Les decía, no sé por qué vienen tan pocas personas.
Maybe no se quieren despedir de mí. Me ayuda a pensar en eso, así que pensemos que por eso es que no están conectados, right? Recuerden que no matter what, sin importar las circunstancias, a las 8:30 vamos a empezar con la encuesta. ¿Por qué? Porque alguien de inglés corporativo se une, right? And they help us, nos ayudan. So a las 8:30 we have to start with the class. Bueno, I'm going to make the question, porque como ya la estuvieron practicando, va a estar easy. Kirna, do you ever make requests in your job? Do you ever make requests in your job? If so, no. I request. ¿Cómo? Yes, teacher. Yes, I do. Okay. Yes, I request. Yes, I do. Okay. What kind of requests do you make? I request. 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 I request a telephone. Okay. For the calls. Clients. To call clients. To call clients. Okay. Now, Kirna, you make the questions to another participant. Okay. Gabby, Celaya? No, Gabby is busy. I think she's working. Yeah, I'm still here. Sorry. Okay. Ahora sí. ¿A quién sería? Carlos. Carlos, okay. Carlos, do you ever make... What's up? Just like you. Okay. If so, what kind of request do you make? I request a new computer, I request a new car, and a new smartphone. A new car? Yeah, a new car. Wow. Qué bien, ¿verdad? Ahí el request. Okay, excellent, thank you. Now, Carlos, you ask another participant. Pero antes de ir, por favor, solo quiero mostrarles esto porque estamos teniendo problemas con this one. Request. 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 But it's request, okay? Suavecito, request. Okay, Carlos, make the question to another participant. Mario is available? Yeah, I think Mario's home. Yes. So Mario. Go ahead, man. Go. What is the question? I'm gonna send you the question again. I like sorry. That's the question. Mario, do you ever make a request? If so, wait. Primero, do you ever make a request? Request. Perdón, que ando acelerado. Yes, I do. Copy that. What kind of request do you make? The request is about the fix the ceiling. Because we have leaking. About the ceiling. Oh, you have liquid leaking, like the drops when it rains? Drop is sometimes like a fall. Okay, okay. So you request to repair the ceiling. Repair ceiling, yeah. Okay, excellent. Mario, ask the question to another participant. Andrea. Okay. Do you ever make requests? Yes, do. If so, what kind of requests do you make? I request a paper. I request a pen.
I request products. Okay, excellent. Thank you very much. Repeat everybody after me. Request. 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 Okay. Porque si veo que me están diciendo como request. Request. Como rico es qué? Rico es comer, ¿verdad? Es, oigan, Marvin, yo dice request. Rico eso, dice la compañía. Es request. Ok, request. Request. That's the correct pronunciation. Now, bueno, ya no tardan en 2 minutitos si se nos une inglés corporativo, seguramente con alguien que nos va a apoyar. I think it's going to be Catherine. Antes de que se unan, ustedes ya tienen un correo que les han enviado o un WhatsApp. Confírmenme esto. Ahí en base a eso donde vamos a tomar los datos. Pero yo les voy a ir indicando paso a paso donde vamos a ir trabajando porque tenemos que hacerlo 100% correcto, ¿ok? Porque en INSAFORP se duplican las informaciones y después nos metemos en problemas y no queremos meternos en problemas, ¿ok? Así que ya en unos minutitos se nos va a incorporar la compañera Catherine. Ella solo va a estar aquí escuchando. Y si tienen alguna duda, así como de yo no sé si poner eso o aquello, ella nos va a ayudar con eso. Pero de lo contrario, solamente va a estar aquí como un apoyo. Bien, comencemos porque it's 8:29. It's time to start. Bien, déjenme ir aquí con la encuesta. Incluso hasta vamos a ver un video. Ustedes ya saben esto. Bueno, dejamos ahí todo lo que estamos haciendo. And we start. Tengo acá. En ese momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Por lo tanto, si usted no va a continuar en el siguiente módulo, siempre tiene que hacer la encuesta, ¿ok? La encuesta no es sobre el módulo que viene, es sobre el módulo que pasó, ¿ok? Por si tienen esa duda ahí. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Okay, ya hemos hecho esto, pero vamos a ver el video de nuevo porque tiene que quedar así como más claro imposible. So I'm gonna go with that, with the video. Y ya vayan abriendo ahí, ¿verdad?, sus correos para que les permita tener toda la información a la mano. Let's go. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa.
Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Well. I think that's it. Bueno, vamos a abrir entonces el correo que nos enviaron y les mando el link de la encuesta. También lo tienen ustedes, pero yo lo comparto acá de todas formas. Ok. Ahí está. Ok, let's start. Vamos a empezar entonces. Todos y todas estamos en la encuesta en este momento, así que vamos a dejar cualquier otra actividad que estemos haciendo y nos enfocamos en la encuesta por la... Ustedes saben, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Vamos entonces, abrimos ahí y nos va a mandar a la encuesta. En la encuesta nos va a aparecer de la siguiente manera. Dice aquí, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones pleca que será proporcionado por el proveedor. Voy a compartirles pantalla mejor para que se vaya viendo todo. Ahí estamos. Entonces voy acá, copio esto tal cual. Esta es la orden de inicio. Copiar, me voy para acá. Siempre se la voy a mandar al chat a ustedes. This is the one. Ahí estamos. Luego dice nombre completo, pues les mandaría el nombre de cada quien, pero ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Escribamos nombre completo.
así como aparece en su identificación, así como se ha inscrito, ¿verdad? Nombre completo. Completo, dos nombres, dos apellidos, si así tienen ustedes. Luego el correo. Dígame, Jenny. Fíjese que yo lo tengo en WhatsApp y para copiar cada número, me copia todo el mensaje. No sé si podría mandarlo al chat, el número. Aquí lo estoy mandando. Ahí me acabo de mandar. Pues, el ya. No lo había visto. Uh-huh. Ya está aquí en el chat. Bye. Bye. Gracias. Uh-huh. You're welcome. Vaya, esta es la orden. Ya está copiada aquí en el chat. Ok, así que la pueden pegar ahí. Luego el nombre completo y su correo electrónico que han proporcionado a Inglés Corporativo para ir con el módulo, ¿verdad? Gaby, dígame. Tengo una duda. En el nombre pero ahí para que no, ¿cómo le ponemos, porfa? Porque no sé si es grupo homie o homie SASB. Vaya, ahorita voy con ese tema. Incluso, bueno, se me están adelantando, ¿verdad? Pero deme un necesito. Ya les voy a decir su razón social. Gaby, vamos con paso a paso, Gaby. Solo es para que no tengamos problemas con esto, ¿verdad? Ir con paso a paso. Es Homie SADCB. Se lo voy a mandar aquí, pero ahorita vamos con el siguiente paso que estamos llenando acá. Vale. Correo electrónico, ya dijimos, ¿verdad? Número celular, el con el que está registrado en WhatsApp preferiblemente, ¿verdad? Número celular acá. El que tiene ahí, el que ha proporcionado usted. Así que si ya sabe, femenino o masculino. Y los estoy esperando en el punto 6. El departamento de residencia. Este es individual de cada quien. ¿Dónde vive? No, ¿dónde trabaja? ¿Ok? Where do you live? ¿Dónde viven? Me ponen ahí. Y después municipio de residencia. ¿Ok? Municipio de residencia. ¿Dónde reside usted? Puede ser San Salvador, pero ¿cuál es el municipio? ¿San Salvador o San Salvador? ¿O qué? La empresa donde trabaja, ahí van a pegar lo que les mandaba al chat, que su razón social es Homie SADCB. Así como lo mandé al grupo. Sí, perdón, al grupo, aquí a Zoom. Pueden copiar y pegar para que sea mejor todavía, ¿verdad? Nombre del proveedor con el que se capacitó. Entonces aquí vamos a buscar Inglés Corporativo Regal International SADCB. Y aquí está. Ese es Inglés Corporativo Regal International. Ahí está. Nombre del curso. Nombre del curso. Aquí está. Se los mando al chat siempre. Vaya, acá en el 11 ya va a empezar a valorar usted individual, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo? Si le pareció buen tiempo. ¿Qué opina el contenido y estructura del curso? ¿Cómo está estructurado el curso? Usted valora, ¿verdad? Solo puede elegir una bolita. Just one. De cada aspecto. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? ¿Cómo se usaron las herramientas tecnológicas en clase? Ok. Depende de usted. Los espero para que hagan su valoración. ¿En qué fecha inició el curso?
Bueno, iniciamos la fecha de el 5 de septiembre. Esa fue la fecha de inicio. 5 de septiembre. ¿Ok? Y la fecha de finalización, 4 de octubre. O sea, la fecha de finalización. Voy a buscar el día de hoy, ¿verdad? Ahí literalmente solo doy clic. 4 de octubre. Ya vamos a ver, Katy, a ver si se puede incorporar o después me quedo con usted. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? O sea, ¿cómo se siente? No cómo se siente usted, ¿verdad? De con usted mismo, sino que cómo se siente con el servicio que se les ha proporcionado. Entonces usted dice satisfecho o insatisfecho. Satisfecho. No, mentira. Menciona otros cursos de su interés. Si usted quiere otros cursos, estas ya son dos respuestas opcionales. Aquí no es obligación. Si usted quiere aprender sobre marketing, si quiere aprender qué cursos le interesan, puede escribirlo si usted gusta. Y en comentarios también es opcional. It's up to you. Opcional. Luego le van a dar enviar. Yo no puedo hacerlo porque entonces voy a generar un formulario. Ya están todos seguros. Verifiquen bien su información. Verifiquen bien todo, que todos los campos estén completados. Damos enviar y nos va a mandar a una cosa que dice gracias. Ahí usted toma captura de eso. Lo va a enviar al grupo con su nombre completo para ir verificando quiénes mandaron la encuesta. Entonces al grupo van enviando ya las screenshots con sus nombres completos. Tengo el primero. Ya me llegó, tengo uno. Ah, el de Atenas no viene con nombre. Atenas, escríbame el nombre ahí. Gaby, Ellen, okay, ahorita. Andrea, Kierna, Carlos Santana. Vamos ahí bien. Okay. Mario, María Teresa, Marvin. Ok, Gaby, I understand. Bueno, yo creo que solo me hace falta, let's see. ¿Kierna ya lo mandó? Sí, ya lo mandó. Vamos a ver. Jacqueline no me aparece, I think. Sigo esperando. Ahí tengo Jenny. Ok. Si en algún punto se han trabado, necesitan ayuda, puedo volver a preguntar. It's okay.
Katia porque me dice que va bajándose del microbús, entonces ahorita me voy a quedar trabajando con ella. Y ahí creo que todos estamos. Kirna, Atenas, Andrea, Ellen, Carlos, Marvin, Gaby, Mario, María Teresa. Solo me falta Jacqueline y Katia. Jacqueline, no sé si está por ahí o si le puedo ayudar en algo. Recuerden que esta encuesta es obligación como evaluación del módulo que hemos pasado, este recién módulo. Ok. Ok, Katia, comprendo. Entonces yo me voy a quedar con usted haciendo la evaluación en lo que su compañero van a, haciendo la encuesta, perdón, en lo que su compañero van a trabajar. Igual Jacqueline, si puede, me responde, porque necesito saber si poder ayudarle al mismo tiempo que Katia probablemente, ¿ok? Bueno, hemos terminado con la encuesta. Vamos a continuar con la clase. We're going to continue with the class. Solo después voy a trabajar un poco con Katia y Jacqueline. Si me... Gracias, teacher. Perdón, ya terminé. Lo que pasa es que estaba desde el teléfono y si me salía para encender el micrófono, me sacaba y volví a empezar. Ahorita le envío el capture. Comprendo. Ok, thank you, Jacqueline. Thank you very much. Bueno, entonces después solo me voy a quedar con Katia, ¿verdad? Cuando ya... Ok, excelente. Bien. Bueno, quienes puedan activar su cámara de nuevo, la activan, ¿verdad? Nos vemos bien solitos. Hola, Andrea. Hola, Kirna. Ah, Atenas. Hola, hello. Ellen, excelente. Marvin, hello. Katia va caminando. Vamos caminando con Katia. Vaya, ella no va sola. Ella va acompañada, que ni se le acerquen, ¿verdad? Sí. It has company. Carlos, una oscuridad profunda, ¿verdad? Como siempre ahí, apareciendo entre las sombras. My goodness. Si quieren ver una película de miedo, you guys, vean la cámara de Carlos. That's what we need to do. Just look at it. Okay, we're going to continue, you guys. And we're going to continue here with a conversation that we have there on the page number 47. Let me look for it. I think this is it. Okay, perfect. It's a conversation that is a little bit long. It's a poquito long, this conversation, but it's okay. We can do it. Hello, this is Max from Tech Support. Esto ya lo aprendimos. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for, creo que este es un nombre propio, Pips. I would say Pips. Com, Pips.com, okay. We received the new printer, and I need help setting it up. Solo vamos a decir todo junto. Setting it up. Setting it up. Could, remember this is could, sin la L. Could you help me, please? Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Can you hold on? Hold on es como junto, es un phrasal verb. Can you hold on a second, please? Y ahí se hacen como que están esperando el segundito, ¿verdad? It's an Ultipage MX30. Es como la modelo, el modelo, ¿verdad? Ultipage MX30. Okay. First,
make sure that the power cord is plugged in. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay? Okay, ¿necesitan que repita alguna pronunciation? Okay, peeps.com. Esto es peeps, I think it's peeps. That, y aquí se ven es .com, peeps.com. Entonces se dice peeps.com. Peeps.com. Could you tell me the model? Could you tell me the model? ¿Y esto aquí por qué? No entendí. ¿Qué pasó? Esto se pronuncia así. En silencio porque no hay palabra. Ayuda. No entiendo. Let me check. ¿Qué se quiere decir? ¿Cómo? ¿Es model o model? Model. 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 Yes, model. Model. Okay. Bueno, voy de nuevo con intonation. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. We received a new printer and I need help setting it up. Setting it up. ¿Ven cómo lo dije todo unido? Así, setting it up. Setting it up. And I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Can you hold on? Hold on. Así díganlo, todo juntito. Hold on. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Déjame ver aquí. Okay, se los mando aquí. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Yo. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay. So we're gonna practice. Vamos a tomar un screenshot. Because we're gonna go and practice.
Oh, pere, wait a second. Ya es la hora. So I'm going to go with the attendance antes de que se me olvide, como ayer casi se me olvida. Bueno, se me olvidó la primera attendance. Y ahora ya tengo más students porque al inicio sí estaba triste, you guys. This was sad. Eso sí estaba triste. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Carlos se desconectó, se desapareció. Por fin llegó la niña del aro. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Uy, se me desconectó. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. Karen Desire Mengíbar de Sánchez. Uy, se le activó el audio. Peligroso. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kierna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Leumus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Ok, bueno, vamos a ir a practicar. Se va a practicar también ahí Katia. Cuando ya llegue a su casa, usted me avisa. Y yo le, y esté lista, ¿verdad? Me avisa y yo le ayudo. And I can help you. Ok, let me see. Vamos a ir de cuatro solo porque hay personas que no están. Y para que no tengamos problemas. Por ejemplo, yo sé que Gaby se está moviendo a su casa. Karen va en camino también y Katia también. Así que tengamos consideración. Y los demás, let's participate, take turns. Tomamos tiempo, turnos.
Jenny, ¿le dio problemas? Vaya. Vaya, entonces Jenny, Jenny y yo y voy con Marvin. Vaya. Vaya, comienza. De start. Hello. Hello. This is Max from Tech Support. How can help you? How can help you? Help you? How can I help you? I'll help you. I'll help you. I help you. Uh-huh. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pets.com. We receive the new printer and I need help sharing in it. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Thank you, teacher. Nos está ayudando aquí la teacher.
se le ve más rapidito. How can I? How can I help you? Ah, como que nadie, el que sale en la de Tierra de Osos. Serenito. No. Te lo voy a escribir mejor separado para que sea fácil. Setting it up. Yo lo, ¿sabe cómo lo copié yo de lo que escuché? ¿Cómo? Ah, setting up. Setting out. No. ¿Cómo? Setting out. No, setting it up. Setting it out. Okay. Let me see. Oh, okay. Carlos, ¿cómo estás? Hola. Bien, Pichita. Ah, va Carlos, porque Carlos no ha dicho ni una. Ahorita. Hello, this is. ¿Yo inicio todo o qué me sigue? Y Carlos se me había perdido, por cierto. Oh, ah, es que estaba buscando comida, perdón. En otro grupo andaba. Tocando puertas. No comiendo pan. No, buscando con otro. Es que como vengo a Sonsonate, pasé comprando yuca y quedé con hambre. Va, entonces. Todo. Aquí voy. Va, hello. Vaya. ¿Qué fue? Okay. No, hombre. Sí. Démosle. Va, yo voy a empezar. Hello, this is. This is Max. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for PIP.com. We received the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an Ultipage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And the third, once the menu appears on the screen, click on complete install.
Could you tell me? Could you tell me? Could you tell what me? What I need? What I need? Could you tell me? Could. Could. No, así miren, como que lo dijeron así. Eso lo voy a escribir acá. Ajá. Good. Good. Yeah. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the drive and third, once the menu appears on the screen, clean on complete install. En esa de appears, teacher, así, ¿cómo se dice menú y appears? Menú. Ponga el audio. Espérame ahorita. Cut. Vaya. Vamos leyendo junto con el audio, si quiere. Setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an old display page. MX 30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged. All right. It is called you tell my what I need to do next, please. Second, check that the installation CD is the try. And there once the menu appears. Julio. Appears on the app.
empresa, ¿verdad? Ah, la empresa. Pits.com. Es como, ajá, una empresa como Facebook, Google. Así, Pits.com. We received the new printer. Pero es una pregunta. ¿Hola? Es una pregunta que hace ahí o cómo. Ah, estaba viendo que le está con, lo tiene como pregunta. Pero, nosotros recibimos los primeros. Pero no es pregunta. No, no es pregunta. Se equivocaron con la puntuación. Ajá. No. Solo es I work from Pits. Una afirmación, ¿verdad? Yeah, exactly. No. I work for Pits.com. We received the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Plug in. Blah, blah, blah. Blah, blah, good, blah, blah, blah. Good, blah, blah, blah. Good, blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Como que su compañero, Gaby, ahí está Gaby. ¿Es en casa, Gaby? Hola, sí. Llegando al fin. Sí. Ay, sí, tuve que hacer hasta una parada técnica. Oh, my God. Yeah. I need a toilet. Go find one. No. On my way. Oh, okay. No sé qué dijo, pero es verdad.
Okay, got it. Okay, you guys. Bueno, tuvimos un gran tiempo para practicar la conversation. We had a lot of time. No voy a encender mi cámara ahorita porque estaba teniendo problemas con el internet. Así que me van a esperar un ratito con la cámara apagada. Pero ustedes sí enciéndanla. You have to turn it on. Yes, yo los puedo ver. I have, okay. O bueno, Jenny sí la puede tener apagada porque me dijo por qué. Okay, bien. Okay, let's continue. Les di mucho tiempo para practicar la conversation. So I suppose that you practice the conversation. La voy a leer porque sí escuché un par de errorcitos por ahí. Okay, so vamos a ver. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. Ahí esto es un error, ¿verdad? Tendría que ser sin signo de interrogación. Ese signo de interrogación está de más. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, y así lo vamos a manejar. Complete install. Vamos a ver quiénes lo van a decir. Let's see. Ellen va a ser una. Y ese es Carlos o es la niña del aro. Miren, literalmente, Carlos. Dios mío, qué miedo. Oh my God. I'm here. Uf, vaya. Ellen en Carlos. Carlos, you're gonna be Max. Copy that. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work from peeps.com. We received a new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Or is UltiPage MX30? Okay, first, make sure the power cord is plugged in. All right. It is called You Tell Me What I Need to Do Next, please. Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, excellent. Good job, guys. Very good. Denme un aplauso. Give them an applause. Good job, good job, good job. Okay. Setting it up. Setting it up. Setting it up. Setting, esto como que lo dijera aquí. Setting it. Setting it. Setting it up. Setting it up. Y aquí cuando decimos esta parte es como que de verdad estuviéramos pensando, estamos buscando el modelo y decimos, can you hold on a second, please? It's an UltiPage, y ahí lo decimos. Luego could, recuérdense que could se dice sin la L, could, ok. And this is tray, is in the tray, ok. Carlos, elíjame el siguiente participante en next participant and Ellen next participant too. I choose Kirna. Okay, and Ellen, who do you choose? Marvin. Ay, Mario rapidito le hizo, no vi, lo vi yo. Por poco. Okay, Kirna and Marvin. Kirna, you're gonna be Max. Marvin, you're gonna be Joe. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. Tech Support. Oh. I'm sorry. Tech Support. Okay.
tech support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pix.com. We received the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? The model? Let me check. Can you hold on a second, please? It is Ultipage NX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, could you tell me what I need to do next, please? Second, show that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, let's give them an applause. Démosles un aplauso. Good job, good job, good job. Okay. There we go. Tech support. Este puntito se dice that, ¿verdad? Pips.com. Eso nos está costando, yo sé. Setting it up. Model. Plugged in. Third, menu, click on, así vamos a decirlo, click on, complete install. A ver, so Kirna choose the next participant and Marvin the next participant. Ligateras. Okay. María Teresa. No nos podíamos despedir de este módulo así, ¿verdad? Ay, este niño no me deja ni en la última clase. Quiere que se despida bien, dice. Sí. Vale, pues. Atenas, you're going to be Max. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We receive the new printer. And I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me model? The model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a Ultipage NX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Second. All right. Usted va all right, I'm sorry. Oh, perdón. Uh-huh. Sorry. All right, it is, could you tell me what I need to do next, please? Second. Check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Excellent. Good job. Let's give them an applause. Let's give them an applause. Excellent. That was good. Okay. Setting it up. Estamos teniendo problemas ahí, ¿verdad? Setting it up. Luego tenemos 30. Sorry. And this is next, ¿verdad? Next. Ahí estamos bien. Good job, you guys. Ahora les tengo un reto. I have a challenge for you. El reto es que vamos a ir a los breakout rooms y vamos a decir todos los tongue twisters que hemos aprendido en este módulo. All of them.
Aprendimos el she sells seashells, aprendimos how much wood would a woodchuck chuck, aprendimos good blood, bad blood. ¿Cuál otro aprendimos? Very bad. No, very bad no, ¿verdad? Very bad, a bit of butter. No, ese no. Ok, so tenemos solo woodchuck, she sells seashells y the good blood, bad blood. Right? Yes? Entonces, el reto... Good blood, bad blood, good blood, bad blood. El reto de good blood, bad blood es decirlo 5 veces, ¿ok? Y los otros, como son un poquito más largos, los vamos a decir 3 veces seguidas, ¿ok? So, we're gonna go, we're gonna practice. This is the pronunciation practice, ¿ok? Yo sé que ustedes pueden, yo sé que pueden hacerlo. I know you can do it. Es la última vez que vamos a practicar esos tongue twisters. Y bueno, después si les ha servido, síganlos practicando, busquen más. Porque no sé si el teacher o la teacher que les va a tocar trabaje con ese tipo de pronunciación. Y si no, ustedes háganlo, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo, pueden buscarlos y así trabajamos, ¿ok? Misayas. Tell me. ¿Quiénes son las personas incógnitas que usted dice, ellos no pueden estar juntos? ¿Ellos no? No, no los puedo poner. ¿Quién dijo antes? ¡Revélelo! Nunca me habían hecho esa pregunta y siempre lo digo en todos los grupos, pero nunca me habían hecho esa pregunta. Bueno, hagámoslo por votación unánime. Si todos le hacen una reacción, le digo, o sea, todos tienen que hacer una reacción, todos tienen que reaccionar como así, ¿verdad? Vaya, démle ya a la cuenta de 3. Si no reaccionan, no lo digo. 1, 2, 3, ni modo. No. Ya. Bueno, Karen no reaccionó. I'm sorry, pero Karen no se puede porque ni modo. No, dígalo. Y queda en el camino todavía, dice. Ay, déjeme que yo. Yo quería decir que no. Vale. No. A veces no mando a trabajar a Marvin con María Teresa porque yo sé que la va a estar molestando y le va a estar diciendo que ella lo diga. Entonces, para darle ahí un break por ratitos a María Teresa, ¿verdad? Ay, gracias. Un respiro de eso, lo diciendo que me está poder. Porque yo sé que le va a decir María Teresa, no sé qué cosa, María Teresa. Entonces, ay, quizá. Sí, gracias. A ver. No sabe cómo me molesta en las salas, todo el día me llama. ¿Verdad? Vaya. A lo macho usted. Luego también tengo a... No puedo decirlo. Ya lo digo, que lo diga. A los Julios, vaya. Digo yo, me van a agarrar plática y si me agarran plática, voy a agarrar en vivo la cosa. Y así, ¿verdad? Y eso, razón, voy a agarrar un plan. ¿Verdad? Sí, es que yo sé. No me fijé, pero yo a veces no me fijo y se me va. Pero si me fijo, digo yo, aquí va a haber plática. Así que por eso mejor lo cambio. Y creo que solo eso. Yeah, I think that's it. Ajá. Y los que me preguntaron eran porque ya sabían, o sea... No sé ni por qué. Sí, ya sabíamos. Ya sabíamos, sí o no, ya sabíamos, right? Serena, ¿qué? Pura vergüenza, Marvin. Marvin, yo sí tengo una pregunta para usted. ¿Cuántos años tiene? 27. ¿De verdad? Sí. No le crea que le enseñe el tuyo porque siempre dice una edad diferente. Y yo siento que Marvin es menor, no sé por qué. Por ahí anda, por los 27, pero le da vergüenza decirlo. 21, no, ya digo. Bye. Bueno, ya les iba a preguntar quién es el más mayor y el más menor del grupo, pero el más mayor no creo que le guste decirlo, ¿verdad? Teacher. Así que mejor no hablemos de eso. Aunque creo que ya está según la regla. María Teresa es la mayor. Mentira. Teacher, Marvin. Yo sé quién es. Marvin no puede tener 21 años porque ya forma parte del inventario de la farmacia porque ya tiene como 7 años de estar ahí. 27. Pieza de recuerdo. Forma parte del inventario. Así es, de Gaby, yo sé que es mayor, Gaby es mayor que yo. I know.
Yeah, by 4 years. Ajá, vaya, ya pasamos los 30 por ahí, ¿verdad? Entonces, yeah, I know that. I don't have any problem to say my age. I have 32. 32, vaya, Marvin, 32. So Marvin, I don't have any problem with that. 27, Marvin? Sí, yes. Yes. El 96, soy. Oh, bueno, sí, es cierto, me sale el cálculo. Espérame, 26. Estoy viejo, pero no maduro. 27 me dice. Ver, no, pues, tiene que ser del 95. Le llevo a Marvin. Ya bueno, ve, por eso le digo que sí. Le enseñé el DUI, porque Marvin dice que no era difícil. Marvin está en no, grupo de veterano ya. No, pero ahí no se ve. Espérame, espérame. Espérame, hable pues, hable. Usted, le voy a dar vuelta. Ve. Le voy a dar vuelta para que miren que sí tengo 27. Vaya, sí. Hombre, ya era tiempo que enseñara el DUI y siempre tiene una gran pena de enseñarlo. Aquí. Y se tapa la foto de sinvergüenza, no se ve, vos. Ya le voy a mandar una foto al grupo. No, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre. Después me van a regañar por andar haciendo eso. No, no me, vaya, no me van a regañar por culpa de ustedes. No estén mandando esa foto del grupo. Don't do it, don't do it. Bien, ya, vamos a practicar. Vamos a practicar los talk twisters. Ya, mucha plática me sacaron. Bye. Gaby siempre nos está dando problemas. Katia no la dejó unirse al grupo. Katia, Gaby, ¿me escuchan? Can you hear me? Hello. Lo intento y no puedo entrar. Seguiré intentando. Ok, no, vamos a ver.
salgamos y volvamos a entrar a la reunión y ahí lo vamos a intentar. Tal vez así nos ayuda. Ok, voy. Ok, vamos a intentar entonces. Nada de nada, Gaby. Bueno, pues renuncio. Sizzle. Carlos, bueno, y ahora ustedes están con nuevos. Oh my goodness. Chis, chis. No, encontramos el que andamos buscando. ¿Qué está? Good blah blah blah. Sí, lo acaba de mandar Kirna. Yo estaba intentando hacer eso, pero no pude. Poner los tres en una sola. Ándale, qué chivo. Ahí está. Ah, sí. Good, blood, bad, blood. Good, blood, bad, blood. Blood, bad, blood. Good, blood, bad, blood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? She said seashell, but the seashell are seashell, I'm sure. So if she said seashell, but the seashell, then I'm sure she said seashell. Ooh, blah, blah, blah. Okay. How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? She sells seashells by the seashore. The seashells she sells.
no quieren volver. Ya me di cuenta. Uy, ¿dónde estoy? Ay, ahí estoy. Hi. 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 No se quieren ir. No, okay. Ya. Fue un gusto conocerlos. Espéreme, espéreme. Vamos a hacer huelga. Espéreme, tengo que pasar la attendance. Después ella no se para, le voy a decir. Ella no se para. Me van a ir a poner el dedo. Qué mala onda. Me van a ir a poner el dedo. La teacher no se para. Es que la Mari toda inmadura, le digo yo. ¿Qué? Vamos, dele. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, Dor. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. ¿No está Katia? Kirna Leticia Moya Mengíbar. Here. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Mario, no lo di, mencioné. Present. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que no lo había mencionado. Ok, you guys, bueno, eso sería todo por mi parte. Thank you very much. Nos vemos cuando nos veamos en el futuro, ok? Probablemente les vuelva a ver. Thank you very much por todo. Gracias por todo. Gracias por darme la oportunidad de ser su docente y acoplarse a mi método de enseñanza, que yo sé que cada docente tiene diferentes métodos. Yo sé que el docente que les toque va a hacer lo mejor que pueda por ustedes y no se les olvide por cuál es la meta que están estudiando inglés, ok? Yes. Okay, guys. Have a good night. Thank gustazo. You, teacher. Gustazo. Good night. Bye-bye. 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 You're welcome. Bye-bye. Take care. Se me cuida un montón. Bye. Bye-bye.